Dice, ¿qué diferencia hay entre un lector beta y un informe de lectura? Hay mucha diferencia. Vamos a ver, un lector beta es una persona que lee tu libro antes de ser publicado, generalmente, y que es tu potencial lector. Y es una persona que puede no ser un experto en literatura, ni siquiera en la temática del libro. Por ejemplo, tú escribes novela romántica y tienes una amiga que le gusta la novela romántica. Entonces, tú le das tu libro a tu amiga y tu amiga lo lee y entonces te da su opinión. Pero no es la opinión de una experta, no es una experta en literatura romántica, es simplemente una persona, un lector que le interesa esa temática. Tú escribes ciencia ficción y tienes tres o cuatro amigos o conocidos o personas por ahí que les gusta ese género, le das el libro, te leen el libro y te dan un poco de feedback. Eso puede ser muy interesante porque consigues una retroalimentación de tu potencial audiencia. Y luego, a partir de esa retroalimentación, puedes cambiar cosas del libro. ¿Cuál es el hándicap de los lectores beta? El hándicap que tienen es que, primero, es difícil conseguir que te den el feedback. Claro, tu amiga lee el libro de novela romántica y te dirá, me ha gustado, o no me ha gustado, o está muy bien, o te puede decir, mira, esto no me gustó, tal y cual, tal y cual. Pero tu amiga no se va a sentar y va a escribir un informe de 5 páginas dando su opinión, porque seguramente tiene más cosas que hacer. Hombre, si tú contratas un lector beta profesional, es probable que te escribas informe, pero entonces ya no es un lector beta. Ya es una persona que está haciendo un informe de lectura. Un informe de lectura es algo mucho más fundamentado. Es algo que una persona profesional, se sienta. ¿Qué tipo de profesional? Pues catedráticos de universidad de lengua y literatura, correctores profesionales con muchísima experiencia, gente que trabaja como lectores profesionales para editoriales, gente del mundo del libro, ¿no? Que es la gente que nosotros tenemos haciendo los informes de lectura. Y esta persona se sienta, analiza tu libro, claro, esta persona está cobrando por eso, analiza tu libro y te hace un informe donde te da consejos para mejorar tu obra, que tú puedes aplicar o no aplicar. Pero el lector beta generalmente es alguien que, claro, no te va a dar esa retroalimentación tan exhaustiva y tan profesional que te puede dar un informe de lectura. ¿Es recomendable tener lectores beta y contratar un informe de lectura? Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Cómo trabajan las grandes editoriales? Las grandes editoriales diseñan el libro junto con el escritor, a veces. El escritor hace un primer borrador del libro y ese libro entra en un proceso de enviárselo a lectores beta para que te den una retroalimentación y se contratan lectores profesionales que te hacen un informe de lectura en profundidad. Y a partir de todo ese feedback, el escritor reescribe el libro. Y luego reescribe el libro y vuelve a ser analizado por... Se hace otro informe de lectura y si ya vemos que todo está bien, entonces ya ese libro se corrige y entra todo el proceso. Pero esto es algo que también se hace en el cine. En el cine hay pases privados antes del estreno, donde una muestra de la potencial audiencia que va a ver esa película, se le hace un pase privado, se pasa a la película y luego a esas personas se les hace rellenar una encuesta de si les ha gustado, qué le ha gustado, qué no, etcétera, etcétera. Y eso puede implicar que se hagan cambios en la película, en el montaje, que se cambie el final, que se cambie una escena, que se quite una escena, etc. Entonces, si tienes los recursos necesarios, es absolutamente recomendable tener lectores beta y contratar un informe de lectura. Yo es algo que recomiendo muchísimo a los escritores. Nosotros tenemos un equipo de muchísimas personas profesionales que te pueden ayudar y ya sabéis que si queréis un informe de lectura, donde ahí se analizan los personajes, la estructura de la obra, el contenido, el potencial comercial, la temporalidad de la obra, el argumento, etcétera, etcétera, de una manera mucho más exhaustiva, nosotros podemos ayudaros y simplemente tenéis que enviarnos un correo a contacto@letraminuscula.com o visitar nuestra página web y ahí podemos ayudaros con el servicio de informe de lectura.